Not only has the lira plummeted, la lira, aparte de haberse derrumbado a un récord mínimo frente al dólar, también revirtió la tendencia de la región EMEA al desvalorizarse delante del euro. Nuestro invitado de hoy para una previsión de la moneda turca es Wolf-Fabian Hungerland, para conocer su punto de vista sobre la moneda turca. Fabian, después de haber sido criticado por no recortar las tasas más rápidamente en el primer trimestre, el director Baski evitará elevar las tasas interesantes de las elecciones en menos de un mes. ¿Cuál es tu previsión a corto plazo para el par dólar-lira? Primero, es muy difícil estimar, obviamente, exactamente la posición de la lira de aquí a un mes. Mi previsión es que la moneda turca se debilite aún más, a cerca de 2,70. El principal elemento de esto sería las elecciones de junio, y también afecta a todos los precios de activos turcos en este momento. La situación no es solo monetaria, también es política. Los controles y equilibrios constitucionales que hacen que la economía funcione se van a desmoronar después de las elecciones. Esa preocupación es lo que está afectando la lira en este momento. La política no es la única preocupación, ya que el Banco Central anunció un aumento del déficit comercial. Más allá de las tasas, ¿qué otras herramientas podría usar el Banco Central para evitar una crisis de la moneda? ¿Usted cree que se puede evitar? Pienso que la herramienta más importante que tiene el Banco Central para lidiar con las vulnerabilidades externas, con los hechos en general, es lo que se llama política macroprudencial. Esa herramienta es ideal porque no es tan notable para los reguladores de la política como la tasa de referencia. Cuando un banco usa la tasa de referencia como herramienta, inmediatamente surgen complicaciones políticas en cuanto a la regulación macroprudencial. No está sujeta a tantas críticas, simplemente porque los políticos probablemente no entienden mucho los efectos que tiene. Las ventas minoristas de Estados Unidos permanecieron inalteradas. Estas cifras débiles podrían retrasar aún más un aumento de tasa de interés por parte de la Fed, pero apoyar la lira. El par se está negociando en el rango entre 2.50 y 2.60 en el largo plazo. ¿Qué factores contribuirían a esos dos extremos de este rango? En su opinión, ¿cuál sería la tasa más probable? Los datos recientes de Estados Unidos son ambiguos. Es muy difícil predecir cuándo van a ser aumentadas las tasas de interés, pero el hecho es que va a ocurrir. Creo que ese será un factor que debe impedir que la lira se valorice en el largo plazo. Los datos de inflación de Turquía son decepcionantes y no hay claridad de una tendencia inflacionaria positiva. Otro factor que creo que la gente no está considerando es que sí hay precios bajos del petróleo en este momento, pero sin duda van a subir dentro de unos 24 meses, lo que causará problemas sustanciales para un país que importa gran parte de su energía. Muchas gracias, Fabián. Con eso cerramos Forecast de hoy, pero continúen conectados para más actualizaciones. Hasta luego.